Aló. Primero de todo, Mauricio, muchísimas gracias por recibir esta invitación, por estar acá presente, por tomar la iniciativa de compartirnos tus aprendizajes, por reunirnos y bienvenido, el escenario es tuyo. Te recibe. Bueno, voy a iniciar por el final. El rato que estaba allá atrás, considerando, repasando la presentación, caí en cuenta que ni siquiera la presentación misma se escapa del tema que vamos a recorrer. La lógica de lo que estaba pensando allá atrás no se escapa. Es decir, sería muy ilógico que lo que yo iba a transmitir hoy no tuviera relación con el tema. Pues claro, si es el tema que se va a decir, un término real. Es decir, que si yo voy a transmitir el concepto de restart, bueno, lo vamos a desglosar, no puedo exceptuarme de tener que considerar eso en esta situación. ¿Entiendan bien? Vamos a ver. ¿Quién soy? Cuando me dicen quién es usted, pues casi siempre uno se define con las cosas que hace. Un músico, es una versión que los que conmigo practican deporte no conocen mucho. Soy músico, saxofonista y he gustado sacar como dos caras, una dialéctica y interesante en la vida y practico un deporte llamado ultimate. Soy entrenador, para entrenar pero también soy jugador y esa dialéctica de jugar y entrenar me pone en una circunstancia bien particular porque nada más particularmente mi entrenadora es mi esposa y ella es jugadora de equipo que le entrena. Entonces, me puedo decir una dialéctica muy particular y es imposible que yo le transmita un concepto si primero yo me aseguro haberlo resuelto en mí. Entonces, como le dicen, llegue temprano al siguiente entrenamiento, sobre eso se va a poner en enfoque. ¿Por qué lo cuento? Porque practicando el deporte, hace 3 años más o menos, llegué a un lugar de, voy a decirlo así, crisis, más o menos, 2014. Luego de que fuimos con nuestro equipo al Mundial de Italia. Yo fundé el equipo en el 2004, cumplí 15 años el próximo año. Y desde que lo fundé, si yo sabía que era jugando bien el deporte, me propuse una meta, por allá lejano. No voy a hacer que este equipo sea campeón mundial. La gente obviamente se volvió de la manera más descarada. Y lo que fue sucediendo con el paso del tiempo y con la continuidad de la situación es que ya llegaba el 2014 y cuando llegamos al Mundial del 2014, por casualidades de la vida, como dicen por ahí, nos tocaba el primer partido contra el actual campeón mundial, el equipo de Japón. En el estadio principal, porque uno salió a hacer, todo se movilizó para que el primer partido que nosotros tuviéramos fuera casi una final. Y ganamos. Haber ganado su partido a mí me ha venido a la mente, uy, parece que sí, se cumplió la cosa. Este año fue en el 2014. Pero cuando llegamos a los cuartos de final, por cuestiones que algunos se van a enterar en ese momento, porque siempre para mí unas pequeñas reuniones online, para contarle a la gente cada uno de esos momentos que ha vivido el último colombiano a nivel internacional, que son súper maravillosos, súper luminosos, pero que la gente que no nos conoce, porque conoce Facebook, y bueno, tenemos. Grandes historias de contar ahí, pero de Velázquez, desde un lugar diferente. Ahí yo dije, no, venga, es que hay algo que no me cuadra. Porque cuando llegamos a la semifinal, a los cuartos de final, nos eliminaron. Fácilmente, además. No busquen, por favor, ese partido. Pero precisamente, más que fácil, porque no que fácil para nosotros. Pero precisamente, fuimos eliminados en mundial con cosas que ustedes se pueden ni siquiera imaginar. Por ejemplo, que. El partido previo que estábamos jugando, es decir, jugamos a las 10 de la mañana o algo así. Dependiendo de si ganamos o perdemos el partido, nos daba la posibilidad de con quién jugamos esa eliminación. Perdimos, y voy a decirlo de una manera muy desastrosa, más o menos conveniente. O sea, perdimos y nos convenía. Y cuando yo iba caminando del partido hacia las casas, me dicen, cambiaron la programación. Eso no pasa en un mundial. O sea, no va a pasar que ese día. El partido que se sigue te lo cambien y encima te lo cambien por un rival que era el rival al que le estabas huyendo. Efectivamente, ese rival lo encontramos, perdimos. Eso me hizo pensar: no, venga, hay algo que no estoy considerando. No puede ser que
Porque ya en ese entonces tenía algo instalado y estaba en una suma y profunda búsqueda de encontrar que algo que resolviera el problema del alto nivel de competencia. Del deporte alto nivel de competencia, que es el así, todo el mundo quiere ganar y todo el mundo entrena muy duro para lograrlo. Pero lo peor que yo me había dado cuenta y me estoy ganando es que todos los deportistas de todos los deportes en el mundo, todos, entrenan con tres sistemas de entrenamiento. Un sistema que se llama tradicional, que es un sistema de 50. Un sistema que se llama contemporáneo, que ya de contemporáneo no tiene nada. Y unas ciertas ligeras variaciones de esos dos sistemas. Vamos a profundizar en temas de educación física y deportes. Pues si le voy a preguntar al educador físico del nacional. Venga, ¿con qué ideas? Ah, se me mató, sí, con eso, sí, con eso, sí, con eso. Cuenta toda la estructura de un sistema de entrenamiento. Pero ese mismo es el que deambula por todo el mundo. Es un sistema de 50, donde tenés. Y hay otros dos. Y yo decía, bueno, te me toca inventar un sistema. Pero me di cuenta que era algo mucho más complicado. En la base de ese sistema estaba el primero. ¿Y qué pasaba? Que yo veía que no importa cuál fuera el sistema, todos trabajaban lo mismo. ¿Qué? ¿Físico? Lo técnico, la táctica y la estrategia. Y algunos por ahí le ponen un. Aquí también consideran lo psicológico. Vamos a hacer algunas conductas de equipo, entonces cierra los ojos, pero se adelante, se cae, y la confianza. Un montón de actividades que hacían que uno creciera como equipo. Pero me di cuenta que todos los sistemas consideraban eso. Entendí, si yo hago cualquier forma de sistema que yo haga, pero sigo modificando los mismos asuntos en el deportista, lo físico, lo técnico, lo táctico, lo estético, no es que vaya a variar mucho el resultado. Piénselo así, usted coge un tomate, una lechuga, una zanahoria, pues, y los hace picaditos bien ricos y los pone en el plato, o si los pone así, igual se va a poner bien la ensalada, no es que vaya a variar mucho el resultado final, aunque obviamente la forma es diferente, ¿cierto? De hecho, se va a un restaurante para dar ese de pedido del parque llenas y usted le pone el mismo tomate cortado en estrellita con una salsa así, le cobran 200 mil pesos y la comida funciona. Está bien, pero es lo mismo, no va a variar mucho. Lo que había que son los ingredientes. Entonces ahí, el universo tiene una fuerza muy potente cuando está decidido a encontrar lo que está diciendo. Me encontré con un método de un tipo argentino muy teso, llamado Luis París, que se llama el método. Ah, bueno, por cierto, yo te había contado, esa es una de las cosas que las vías ocultas. No solamente hacía Ultimate Frisbee, sino que también jugaba deporte, todo deporte extraño. Eso es hockey subacuático, y entre otras cosas que hacía, o que hice, lo que estoy haciendo, en los tres lugares, encontré que tenía que entonces, esa cuestión que yo quería hacer, era lograr que mi equipo fuera mejor equipo del mundo, implicaba cambiar de método, pero además que no se limitara solamente a que con eso iba a tener un resultado para ganar, porque la verdad ya había ganado. En el 2010, en el 2012 eran los mejores deportes del mundo. Es una muy importante, pero detrás de la puerta de mi clase hay un sinnúmero de medallas. Y no soy el único, además, hay un montón de gente. Se va a dar la puerta de Mariana Pajón debe ser peor. O la ley, tener un bien con Haití, creo que sí, porque. Pero eso no hace la diferencia, ¿entendés? Yo tenía también esta sensación. Y aún así ganara, aún así encontrar el mentor, y aún así ganara, pasa una cosa cuando uno gana, que bien desafortunado. Esto es solamente que les digan, hasta que vamos deportes de alto de esta competencia, lo entendemos perfectamente. Uno está ahí jugando, y la final, y entonces el camino, y toda esa paz. Ustedes se imaginan el nivel de adrenalina. Última jugada, gol de oro, anotás, ganás. Sueño no suene, por dentro es una guía, un champion, un friend, y usted se quita la camisa, llora, hay una la desgarra. Miren, por favor, la final del fútbol, lo miren, y es como si fuera. 45 minutos, dale 2 horas de eso. En ningún minuto después está corriendo, dando la vuelta. Todo lo que se le pueda ocurrir en función de tratar de hacer que ese momento sea eterno. De la vuelta a la pista, que le dan la vuelta a la pista, y las fotos, y después a rumbiar para rematar. Alárguelo lo más que pueda, no le dura más de un día. O sea, por más fiesta, así usted se acosteme, que es los 2 años, la fiesta de la gente de 2 días seguidos. Un día, listo. Al día siguiente,
Y al día siguiente, yo tuve por décima vez campeones nacionales consecutivos, invictos. Oye, ya lo traí. Ni siquiera, cuando uno se acerca a la puerta, y el otro día por la mañana, así se viene, universidad, computador, trabajo. ¿Ves? Algo tenía que haber más allá que simplemente ganar, que la victoria. Ahí dice, eso que hacemos tiene que ir a un lugar de enseñanza, a un lugar que cada vez que yo doy un paso, juego, cada cosa que yo haga en lo competitivo, obviamente, atraído como el mosquito, atraído por la luz, ¿sí? Yo puedo utilizar toda esa energía ahora, pues si solamente la luz es la del mosquito, allá va, se lo disfruta, cae y muere. O se queda ahí dando vueltas, enderezado en el bombillito toda la noche, porque muere tarde de temprano. Y había que encontrar que esa energía de ser campeón, de ganar, y todo eso, nos acerque lo más posible, pero que no nos haga estallar. Ahí como les decía, encontré para el llamado ese método tan bonito que es el de Argentina, José Luis París, que se llama Los Ojos de la Magia. Tiene mucha atención, particularmente como la palabra magia. Fue una palabra muy bonita, para que cuando éramos pequeños nos interesábamos y nos decepcionamos. Bueno, y yo dije, pum, ya, eso ahí mismo me abrió el tema, tanto me abrió el tema que dije, bueno, me embalé porque el tema es demasiado vasto para transmitirlo. Entonces fui a lo fundamental. ¿Y qué quiere decir restart? Restart, creo que es bien claro para los que tienen dificultades con el entendimiento de la lengua extranjera, inglés. Iniciar. Ay, yo veo ciertas caras no paisas que dicen, obvio, obvio. Ok, restart es restart, iniciar. Creo que es muy básico. Y yo dije, ah, bueno, restart, reiniciar. ¿Qué es reiniciar? Uno cree que sabe qué es reiniciar. ¿Qué es reiniciar? Alguien que me diga. O una cuestión que... Comenzar de nuevo. Volver a iniciar. Iniciar de nuevo. Vamos. Bien. ¿Y qué es iniciar de nuevo algo? Por ejemplo, un ejemplo. Cambiar de carrera. Cambiar de carrera. Estoy estudiando medicina. Me da miedo la sangre. Voy para ingeniería civil. Muy bien. Es un buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Pero verás que cuando yo empecé a profundizar en la percepción de la palabra, de lo que significa, dije, y esa otra palabrita que está por ahí, reset. Empecé a escucharme a mí mismo en todo lo que yo estaba pensando, que era restart, o sea, reiniciar, era reset. Tanto así que me fui al diccionario de la Real Academia de Google y le pregunté, Google, ¿qué es reset? Y me dijo, reset es reiniciar. Restart es reiniciar. Y yo dije, what? Así, porque lo dije en inglés además. Yo dije, what? Uno diría, ¿esto para qué sirve? Mira, qué cosa. Y yo dije, ¿qué? Eso está raro. Ahí ya dije, si Google se confunde, la humanidad está confundida. ¿Entienden? Es la plataforma del mundo. Sarcásticamente lo digo. Pero dije, hay alguien que tiene que tener la verdad. ¿Quién? La RAE. Definición de reset. Reset es un término inglés que no funciona, que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, RAE, en nuestra lengua. El concepto puede reemplazarse por reiniciar. O sea que es lo mismo. Reiniciar que, vamos a decirlo bien paisa, resetear. ¿Ya han escuchado la palabrita resetear? A los que son de habla norteamericana, nosotros lo que hacemos con las palabras gringas es que nos las empaizamos. ¿Sí me entendés? Nosotros no decimos closet, decimos el closet, ¿sí o no? Y así, tenemos una serie y lo que hace la RAE es que nos da permiso después. Nos dice, listo, esa que usted ya maltrató también es colombiana, entonces, pero también es latina, ya la puede utilizar. Digo colombiana porque nosotros todo es propio colombiano. Pues ahí dije, venga, que la confusión, esto es más allá de
digamos, quiero llevarlo más allá de que si etimológicamente reset, restart, lo que les quiero mostrar es que la confusión que yo estaba viendo en mí la encontré afuera y que estoy seguro que por los ejemplos que acabamos de, el ejemplo que acabamos de escuchar y el que pudiéramos dar van para el mismo lugar. Reset y restart muy confundidos. Uno diría, bueno, ¿y qué importa? Como tantas cosas que se nos confunden en la vida, ya van a ver qué importa. Ah, no, pues espere. Yo dije, con esta no me quedo. O es que yo aprendí muy mal el inglés, pero para mí, set es, no es iniciar, es como establecer. Y yo dije, vuelvo al real, al diccionario Google de la lengua española, y le pregunto, venga, ¿qué es set? Y me dice, set es conjunto. O 81 cuestiones posibles más. Adivinen cuál palabra no está ahí. Iniciar. En las otras 81 posibles, y miren las que hay. Conjunto, juego, serie, grupo, aparato, equipo, colección, surtido, estuche. Marcado, tren, asiento, pandilla, aderezo, bastidor, al veo, ni siquiera sé qué es eso. Tiro, clase, entibado. Todo eso es set. Todo eso, pero no iniciar. ¿What? Por eso dije, ¿what? O sea que restart y reset son lo mismo, pero no son lo mismo. Esa confusión es la que inmediatamente me hizo pensar que reset es restablecer, vamos a definirlo por en principio así, y que entonces, ¿cuál es la profunda diferencia que hay entre reiniciar y resetear? Esa dialéctica me quedó muy, muy prendida en la cabeza, porque estamos hablando de quién es, que hoy nuestro tema es reiniciar. Y si lo que yo vengo y transmito y nos quedamos conversando, nos podríamos pasar horas, conmigo podemos quedarnos conversando horas, si es seguro, pero podríamos estar hablando de lo que no es. Por ejemplo, ¿escucharon el ejemplo? Cambiar de carrera. Vamos a poner ese ejemplo, cambiar de carrera. ¿Eso es reiniciar o resetear? El medio tiempo de un partido. Uno está jugando fútbol, cualquiera, pongan cualquier deporte. Uno llega al medio tiempo. Y cuando va al segundo tiempo, entonces se resetea, se reinicia. Reinicia el partido, bla, 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 ¿cierto? Reinicia, no se resetea. 0-0 otra vez. Bueno, y ahora ya van viendo una filigrana en la diferencia. Yo creo que ya la voy anticipando y es mi intención. El día. Son 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche y ¡pum! 0-0-0-0-0. Se reseteó. Se reinició. ¿Ves que a vos en tu mente en ese momento estás como, como cuando uno está haciendo zoom? Quieres como que, reinicio. Se queda como en ese. La mente no es capaz de encontrar una definición clara. Avancemos. El año nuevo. Happy New Year. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué pasó? Primero de enero, 00. Pensemoslo astronómicamente. La Tierra. Bueno, listo. La vuelta entera al Sol. ¿Qué pasó? Se reinició la vuelta. Se reseteó. Dice que queda uno como en la misma dialéctica. Les voy a explicar que ante las situaciones borde que tenemos en la vida, ante problemas, circunstancias, estrés, no lo veamos solamente por la vida, lo malo es, hay momentos en la vida donde las cuestiones llegan a un lugar en el que el ciclo tira para un lado o tira para el otro y uno tiene que tomar la decisión. Bueno, pues les voy a anticipar que el humano, desafortunadamente, cuando tiene, y aquí hacia esto es hacia lo que quiero llevarlo, como les digo, el tema da para mil aristas y podríamos seguir por la vía, digamos, simbólica y conceptual de qué es el resetear y el reiniciar. Las dos, digamos, la confusión entre esas dos palabras, las uso, es para que usted entienda que usted no tiene claro qué significa eso. Y si usted no, si usted ni siquiera lo ve, ni lo tiene en su cabecita, es muy difícil que usted lo esté considerando en su vida. Es decir, que realmente, cuando usted vaya a cambiar de carrera, esté considerando si está reseteando o reiniciando. Que cuando usted está jugando un partido, jugó terrible, tenis, no sé, es un tenista súper teso y tal, y perdió el partido, jugó re mal. Bueno, va al siguiente partido. ¿Qué? ¿Reseteaste o reiniciaste? Viste que si no tenés
claro siquiera que esas son dos cosas diferentes, es muy difícil que tengas claro qué vas a hacer al respecto. Entonces ahí es donde yo digo, una, no es la única forma, no es la única vía, pero una, voy a decir, manera muy aprovechable de entender esa diferencia es esta. Cuando en la vida uno se enfrenta a un ¡pam!, ¿cierto? Se tilda el computa. Uno se tilda en la vida porque, no sé, porque tengo que, voy, hoy ibas a hacer la presentación ante el jefe, tan, 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 el computador tiene un virus, no hay, todo mal. O te empantanó un carro en la calle, algo. Y vos llegas a un momento de crisis, llamémoslo así, de crisis. Bien sea, digo el deporte porque hay algunos deportistas, pero porque es una de las cuestiones a las que me dijo, pero en cada cosa de la vida, cuando uno llega a un momento de crisis, pánico, tildado, a lo que el ser humano tiene codificado que puede hacer son cuatro cosas. Es la trilogía de Windows y son cuatro realmente. ¿Qué es? Una, a la gente se le ocurre, lo primero que a uno se le ocurre ante un problema es apagar. O sea, apague y vámonos. La relación con la pareja. ¡Ah! Apague y vámonos. Renuncio, me voy. Ese es, digamos, tal vez el automatismo más habitual en el ser humano frente a los momentos de crisis. Pero Windows nos ofrece otras dos alternativas muy interesantes. Otra, suspender. Ups. Suspender. Es decir, que esa cuestión, que es el problema, perpetuarlo, eternizarlo. Siempre quedarme ahí. Entonces me lamento. En el deporte, no. Nosotros jugamos un deporte, entonces el que se equivoca, no falta el que tira la gorra, rompe la camisa, patea el botellón, el que se va. El que se va, se quita los guayos, no vuelvo a jugar más este deporte. Es culpa suya, entrenador. O hay el que se lamenta, no, yo me equivoqué, y se lamenta años, y se queda en un estado suspendido, a ver cómo hace, y intentando perpetuar esa situación, ¿se entiende? Pero hay una alternativa que nos ofrece Windows. Reiniciar. Interesante. Y resetear, es que a ustedes se les olvidó que todo computador, al lado del botón de encendido, tiene otro botoncito chiquitico, que es difícil de hundir, y dice reset. ¿Se acuerdan de ese botón? Está en la torre. Ahí abajo hay un botón con el que usted prende el computador. Arribita hay otro, que a veces no, y todo se descacha. Y si no, en el portátil, deje hundido el botón de prender un rato así, y verá que hacen... y se apaga súbitamente, ¿cierto? Ese es el botón de reset. Para los que no lo entienden así, coja su celular y haga esa maniobra que yo no sé cómo hacen, que le ponen un dedo por acá, otro por acá, y quedan así hundidos un rato y se apaga el... Mucho pasa en el iPhone, ¿no? Como no tiene botones, todo se tiene que ver con ese botón mágico. Entonces, ese botón no sé de qué manera, y el otro queda y eso se apaga. Eso es resetear. Reiniciar es cuando usted le deja hundido el botón de prender y le saca tres opciones agradables. Y le dice, ¿qué quiere? ¿Quiere reiniciar el equipo? ¿Quiere apagar el equipo? ¿Quiere suspender? Ese es... ¿Ven que son diferentes? Hasta en el computador son diferentes. Les dejo ahí abierta esa incógnita para contarles, bueno, ahora que ustedes me decían, juguémonosla. El día se resetea o se reinicia. No importa, escoge la que vos quieras. De todos modos vas a estar equivocado o equivocada. ¿Por qué? Porque tampoco estás viendo otra cosa que es... Digamos que el día se reinicia. O sea, 9, 10, 11, 12 de la noche y reinicia. Pero si hay lunes, martes, miércoles. O sea, el lunes al otro día no es lunes. O sea, no se reinició. No es el mismo día. ¿Entiendes? ¿Ves que sí hay? Con eso, pongámoslo en el ejemplo de la champán. Lo mismo pasa. 2018, 2019. Es decir, y este por eso digo, de aquí podemos tirar por un montón de temas, y este llevaría un tema fenomenal llamado el tiempo circular y el tiempo lineal. Ustedes se van a dar cuenta que hay ciertos fenómenos en nuestra naturaleza, en nuestro entorno, que nos marcan que hay cuestiones que se repiten, que parecieran que se repiten, como el día. Es inevitable decir que el día parece que se repite. ¿Usted cómo me va a decir que no?
Y si no coja, pues de lunes a lunes. El lunes en el trabajo usted hace lo mismo todos los lunes. Se reinicia, se lo aseguro. Y muchos resetean. Porque usted se queda en ese tiempo, que solamente va en esa función, que aunque pareciera lineal, que aunque pareciera circular, ahí es lineal, usted simplemente va y otra, va y otra vez. Pero también de alguna manera se le desplaza. Y lo que era lunes ahora es martes. Y lo que era martes ahora es miércoles. ¿Qué está considerando uno y qué está considerando el otro? Bueno, el que se cree que todos los días son el mismo día, se quedó en la idea de reiniciar. Ese es mi deseo. Se quedó en la idea de resetear. Ese es el que coge con el reloj. Ese es mi fallido divino. Ese es el que coge con el reloj y dice 7, 8, 9, 10, 11 y 59 y 59 y el reloj se resetea a cero. O sea, el día vuelve a empezar. Es el que cree que todos los días son iguales. El que se empieza a advertir, ve, pero espérate, después del lunes sigue el martes. O sea, ¿qué está considerando eso? Que hay un estado anterior. O sea, que el lunes deja de ser lunes, ¿por qué? Porque cuando ya es el otro día, había un lunes, porque un lunes ya sucedió. Es decir, el martes tiene carácter de martes porque hubo un lunes antecedente. Es lo que diferencia ese ciclo que parece que se repite, lo diferencia algo, lo anterior. Eso yo sé que estructuralmente suena un poquito complicado, pero es clave. Y es que ustedes entiendan que la diferencia entre resetear y reiniciar o restart y reset radica en una cosa muy puntual. En eso. En los hombres de negro. Esa imagen pictórica de esa película. ¿Se acuerdan del cosito este? Bueno. Resetear va a un lugar, pero si ustedes ahora lástima que ahora van a entender el significado de estas dos palabras, porque resetear significa borrar lo anterior. Vos cuando dejas hundido el botoncito del computador, así, hasta que se apague, y se apaga forzosamente, lo que estás diciendo es, a mí no me importa lo que le... apagate y volví a empezar. Y parece una muy buena solución. De hecho, si usted llama a un técnico, ve, mira, lo que pasa es que mi computador, apáguelo y vuelve y préndalo. Esa es la primera gran solución en internet. Busquen en internet, ¿cómo solucionar? Apáguelo y... así se soluciona, es que el 90% de los problemas. Eso se cree, ¿no? En cambio, reiniciar tiene una prerrogativa y una cuestión previa que hay que considerar. ¿Qué? Lo anterior. Cuando usted hunde el botón de... cuando usted le da al botoncito de Windows y dice reiniciar, vas a notar algo muy raro. No se apaga de una. Usted dice, reinicie. O a su celular. Y él empieza. Y me dice, pero... ¿qué mierda está pensando? ¿Qué está considerando? Lo anterior. Vamos a decirlo muy estratégicamente. ¿Por qué hay que apagar esta máquina? Está considerando en qué cuestión es en la que falló, se equivocó, chocó. Y además, haciendo todos los actos necesarios, preventivos, para que cuando vuelva a iniciar la máquina, eso haya quedado resuelto. Tanto es así que usted hace eso en el computador y muchas veces le dice, la cagó mal. Le toca restablecer la versión de no sé qué. Y uno le... a veces se le pasa una gran cantidad de tiempo reiniciando el equipo. Resetearlo. Es una... usted lo coge en la pared. ¡Pah! Y esto se apaga. Y usted vuelve y lo conecta y cree que prende otra vez. Lo que le aseguro es que si prende. Puede que prenda. En muchos casos prende. Pero si prende, si vuelve y el computador inicia, le aseguro una cosa. La razón por la cual se le dañó no se ha resuelto. Ergo, va a volver a fallar. ¿En dónde? En lo mismo. Ahora, muy tecnológico. Y como acá tal vez no haya gente técnica en sistemas que tenga eso, aplicabilidad en su vida, llévelo a su vida cotidiana. Hay cosas que usted hace todos los días iguales y que no va a dejar, pues ojalá sí, pero que tal vez no vaya a dejar de hacer semejantes o iguales. Ir a trabajar, ir a tal clase que es a tal hora, o ante cualquier conflicto en el deporte, particularmente que lo decíamos. Usted, ahora que entrenó un maratonista, me doy cuenta de lo difícil que es hacer maratón. O sea, uno correr 2 horas y media. ¿En qué pensás? ¿Qué estás? O sea, es un circuito muy difícil. Nosotros, al menos con ese deporte del frisbee, que se tira la voladora y no hay qué, hay una emoción. Pero entendé, ¿vos cómo haces para variar las cosas en las que siempre te equivocas? En las que siempre fallas. En esa cuestión que fue es un ejemplo perfecto. Cambiar de carrera. Estudio, ingeniería, guau, guau, guau. Perdón, habíamos dicho
estudio medicina y me voy a cambiar a civil porque me da un miedo la sangre que... Lo descubrí ya cuando estaba en medicina, los primeros semestres muy ricos, muy lindos, anatomía, pero el día que fui y corté, y ahí me mareé, vamos para ingeniería civil. Ok, ¿qué tendría que considerar? ¿Por qué me estoy yendo de medicina? ¿Entendés que si la persona no considera eso, se mete a veterinaria? Y a los 3 semestres vuelve y tiene que cortar, ahora ya no un humano, sino un marrano, cosa muy semejante, y entonces va a quedar atrapado en el mismo problema. ¿Entendés que si no considera por qué razón chocó con lo que chocó, lo que va a armar es lo mismo? Como les decía, en ese método tan maravilloso, eso está por ahí en un... Digo, ¿para qué? Cuña, ¿no? Para que lo leí, arranque bifásico. Yo tengo que entender que cuando voy a arrancar a hacer algo que... Ve, sí, la cagué. Voy a rectificar. Primero tengo que entender que si voy a rectificar y qué cosa dejé atrás que me llevó a eso para entonces reiniciar y no resetear, porque es que resetear lo único que hace es que vuelve y trae ese problema al presente. Y esta imagen, se ponga resete, ponga restart en internet, le va a aparecer de las primeras. Ya hay cosas que hago por oráculo, ¿cierto? Digo, vamos a ver qué me trae el oráculo del internet. No, el que yo no hago con chocolate y eso, no, yo le digo a internet, a ver, en este caso, a ver, ¿qué me mostras? Y cuando me sacó esta imagen, me quedé casi paralizado, porque la imagen era la conclusión de toda la cuestión que tenemos por recorrer. Porque el re estaba además así simbolizado ahí, eso es una cosa anterior, pero re también es re, ¿entendés? Lleva al lugar de lo anterior, pero también llega al lugar de volver a iniciar. Pero detallito que si no lo viste, pues entonces ya tenés, estás muy perdido, esta cosita, esta cosita, esta cosita, esta cosita. ¿Ves que te está diciendo? Ve, si vas a iniciar, ve, pero anda atrás. Y considerando lo de atrás, mira, ¿qué es esa cuestión que vas a iniciar? Si no consideras lo de atrás, vas a chocar con lo mismo. Por eso es un circuito, es un ciclo. Es decir, re, que es una cuestión de considerar el pasado para que en ese presente, en esa cuestión que quiero iniciar o volver a iniciar en este caso, y re, que también tiene esa sonoridad, ese sonido de resultado. Es imposible, cuestión que no habíamos hablado hasta el momento, en el ejemplo, vean que es que no era que preparamos súper bien el ejemplo, en el ejemplo que habíamos, que estamos ahora revisando, cambiar de carrera. Ah, bueno, listo, es que me voy de medicina, es porque pues, la sangre, sí, pero... Ingeniería civil. ¿Cuál es tu resultado? ¿Cuál es tu resultado que ante el nuevo inicio que vas a hacer, porque dijiste que vas a iniciar, pues que no nos perdamos, choco contra algo? En este caso, un ejemplo muy sencillo, choqué contra la sangre, el temor a la sangre. Ah, bueno, considero contra lo que choqué, entonces voy para ingeniería civil. Sí, pero ¿y el resultado? Lo que querés lograr, porque si lo que querías era ser un médico exitoso, te perdiste. De pronto podrías considerar radiología, no viendo ahí radiografía. ¿Entendés? Si vos no consideras el resultado, entonces ya el reinicio te manda es para otro lado, que tampoco te sirve, tampoco te funciona. Es decir, reiniciar, ahora para que lo pongamos en palabras más concretas, reiniciar es... En esta situación en la que choco, contra la que me enfrento, el ciclo que voy a volver a repetir, en ese ciclo considerar, ¿cuál es mi resultado? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y que no logré en el ciclo anterior que me llevó a desviarme. Pues llevémoslo al día a día. Me levanto a las 8 de la mañana. ¿Qué vas a hacer? Si vos no tenés un propósito para el día, hoy te levantaste y dijiste, voy a este lugar. Y tenías claro eso. Yo tenía muy claro, digo tenía porque cambió, viste, me tocó reiniciar. Yo tenía muy claro a qué venía, se los aseguro. Y gran parte del tiempo que estuve ahí, estuve cambiando la presentación, no las gráficas, sino lo que iba a decir al respecto. De hecho, empecé por otro lugar súper, 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 súper diferente. Aleja, ¿entendés? Ahí hay que practicarla. Entonces Aleja me escuchó la presentación, ahí a venir de la cliente, ta, 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 a ver si está bien. Ah, sí, muy bien, muy bien.
Pero llegar acá y considerar que una cuestión con la que acá hay un choquecito, acá hay un choquecito, acá hay una cosa que no está funcionando bien. Pero te estoy diciendo, ya acá sentado, cuando ustedes apenas estaban llegando, yo ya estaba allá atrás, pero algo no está funcionando. Aquí deberían haber ciertas personas que no están. Eso me hizo pensar, pero espérate, es que el tema lo tenía súper orientado a unas personas. Entonces uno considera el interés. Si yo estuviera aquí en un preescolar, estaría, ¿y entonces? Bueno, no estaría así, pero estaría tratando de transmitirles en un lenguaje diferente. Tengo que modificar lo que voy a decir para que se acerque a otro lugar. Sin cambiar la presentación, no podía entrar pues tampoco ahí. No se trata de cambiarlo en lo denso. Ahora le voy a pedir el favor al jefe, dale jefe, dale jefe, dale jefe. No, no, no. Tengo que ir, ¿a dónde? Bebé, ¿pero qué cosa fue la que yo no consideré el día anterior, en el momento anterior, que esto se me está rearmando de tal manera? Ah, listo. Tomo la cuestión, lo rectifico y entonces puedo reiniciar. Yo les voy a decir, la parte más... Sí, quería estar seguro que seguía. Porque me tocó reiniciar la presentación, se les digo que es en serio. La parte más complicada, y ya llevándolo mucho al cierre, porque les dije, tengo que en 25 minutos... extendidos, meter un montón de información y tratar de que se logre comprender todo el concepto. Porque hasta el momento, esto te quedó en un lugar, wow, reset, restart, diferente. Y te vas de acá y para nada sirvió en la aplicación diaria. ¿Entendé? No importa lo que hagas y a donde lo quieras aplicar, siempre va a funcionar. Trabajo, relación de pareja, deporte, a los que juegan este del frisbee, entonces jugamos. ¿Viste cómo ya uno se quiere quedar por fuera? Entre los dos puntos, jugué un punto, jugué re mal, ¿qué hago para el próximo? Reinicio, reinicio, reinicio. Jugué un partido, al siguiente partido reinicio. Si yo voy reseteando, pues entonces lo único que voy a hacer es cargando el problema que tenía. Pero si vos en tu ámbito laboral o en tu ámbito académico, estudiando, consideras la misma cuestión, te vas a dar cuenta, mira, lo digo bien rápido, bien rápido. ¿Vieron la primera imagen, no? Músico cantando. Resulta que yo estudié música en la Universidad de Antioquia. Y en el 2002, hace 16 años, en el último año de la universidad, dije, ¡ah! Me faltó un año. En música, en el último año, lo que uno hace es un recital de grado. O sea, ni siquiera es tan complicado. Lo único que tiene que hacer es juntar un montón de piezas muy bonitas y tocarlas frente a un auditorio, cosa que yo ya hacía. Y solo me tocaba aguantarme un añito. Digo aguantarme, era porque tenía un profesor que... Lo siento, profe, es verdad. He tenido un profesor que... Entonces, dije, no. Así, muy lleno de rabia. Y me fui. Verás que en este momento ni necesito el diploma ni nada por el estilo. Pero me dio porque, revisando esas cuestiones que uno tiene que considerar, que apagó en su vida y pensó que reseteando se podía. Eso queda ahí, alguien se queda ahí tocando la puerta, el resto de tu vida, vos no lo escuchás, pero alguien dentro de vos se queda tocando la puerta y era una cuestión que yo dije, la tengo que reiniciar. Bueno, pues este semestre reinicié en la Universidad de Antioquia para concluir mi carrera de música. 16 años después. Eso quiere decir, los profesores que ya están curtidos de ser profesores eran mis compañeros chiquitos. O sea, el compañerito que venía al lado y yo le ayudaba a hacer las tareas, ese es mi profesor. Y es un súper profesor, además. Me encontré con eso. ¿Y por qué les digo ese concepto de reinicio ahí? Porque, ¿qué pasó? El primer día. A la semana, llego a la universidad muy contento, compro cuaderno pentagramado, cambio todos los accesorios, me siento el mega músico. Y la Universidad de Antioquia, después de 6 años que no sucedía, entra a paro nacional. Con amenaza de cancelación de semestre. Encapuchados. Lo que pasaba en mi época, como dicen ya los fabulosos, lo que pasó en mi época, mijo, que esa universidad se entraba a paro. Eso dejó de suceder. Hubo generaciones enteras que se graduaron desde el primer semestre hasta el último. Paro siempre hay en la universidad pública, pero no con el nivel de... No con el nivel de... De eso. No con ese nivel de obstáculo. Nunca había sucedido que era tan, tan, tan densa la cuestión. Tanto así que hay personas en la universidad que proclaman, y estoy hablando del área financiera, de rectoría de la universidad, que dicen... Si la universidad no tiene una intervención real en este momento, en 2 años la universidad pública en Colombia muere.
Yo no me voy a meter por ese tema porque lo escuché para entender de qué se trataba. Pero es cierto, lo que les quiero decir es, y entro yo y pasa tremenda cosa. Ahora, toda la universidad me está buscando porque yo no... Pero lo que quiero que entiendan es, yo llego después de 16 años y me encuentro con un paro. Además, eso era totalmente habitual en la época que yo estaba. En la época que yo estuve, en la universidad estuve 8 años y no me gradué. Hacer las cuentas, ¿sí me entiendes? 8 años estudiando, validando y anticipando materias, porque era así cerebrito, promedio alto y todo. Y no me alcancé a graduar, o sea, imagínate cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo separaba entre semestre y semestre. ¿Con qué me encontré? Con lo que no resolví. Te lo voy a decir bien estructural, bien matemático. La universidad entró en paro. Y yo cuando me fui, ¿qué hice? Paré la universidad. Viste que yo me fui y paré eso en mi vida. ¿Vos crees que yo voy a volver a la universidad y todo pasa, amor, mira tu diploma? No, ahí mismo, lo no resuelto en ese momento, viene y se presenta, como diría mi profesor, lo no tomado, retorna casualizado. Y ahí me encuentro con ese paro. Entonces uno dice, ah, por Mur la universidad, vayan, díganle a los de la Nacho, que muy a los del Poli, fue Mur el que hizo, que no. Es decir, yo entramé esa situación en mi vida. ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Aquí pongo mi dignidad en juego. No importa la cuestión que se te volvió obstáculo. Si tenés el sigilo, la decisión, la valentía de encontrar cuál fue ese obstáculo y rectificas al respecto, no vas a depender de nada y esa cuestión la vas a resolver. Eso es, digamos, todo eso que le acabo de decir es lo que aprendí con ese método que le estoy comentando. ¿No me creen? Bueno, aquí viene la prueba. Universidad pública, estamos hablando de que no solo yo, la negrita tampoco está en clase, los que estén en universidad pública, ninguno está en clase, ninguno está recibiendo clase y todos tienen amenaza de cancelación de semestre. A eso sumémosle que ayer incluso cuando yo estaba en la universidad, porque esas son las cosas que hay que hacer, estar en la universidad, no parar en, paro la universidad, vuelvo y paro. ¿Qué haría? Rearmar el problema. Ayer un enfrentamiento terrible en la universidad, pues ahora ya, como no había hace muchos años, se metieron de una manera muy escandalosa. Entonces, ¿yo qué dije? Bueno, yo no lo dije así. Veamos cómo funciona esto. Si el problema es que ahora el paro me muestra a mí que yo en ese entonces paré, ¿qué hago? Vamos así, respuesta básica. Le preguntamos a un niño de 13, 12 años, hasta los 8 te contestaría, ahí continúe. Pero no ves que hay paro, continúe. Yo me propuse ir. Encima tengo una clase, para los, aquí ya veo ahí como uno que otro músico. Yo tengo una clase a las 8 de la mañana, los martes y los jueves. Ahí vienen, ¿cuál es la clase? Coro. Para mí. Con un montón de gente. Voy a decir, yo la valoro mucho, pero no es muy valorada la clase que digamos. ¿Sí? Y además es una clase colectiva. De esas veces que uno fácilmente... Y nadie se dio cuenta. Que uno puede entrar, esa era la técnica, uno puede entrar a clase, sí, tomar asistencia, y se volteó la profe para el baño, y usted nunca faltó. Bueno, pues yo decía, voy a ir a la clase de coro, y si no hay clase, voy a seguir asistiendo en ese horario a las 8 de la mañana en la Universidad de Antioquia. Vamos a ponerle un valor agregado. Vivo en Santa Elena. Para los que no saben, Santa Elena es a una hora de Medellín. Es decir, que yo me tengo que levantar, no sé, una cosa como 6 de la mañana, para llegar a las 8 de la mañana a una clase que no hay. Encima, no puede haber, hay paro nacional. Siempre voy. Y el día que no fui, me supo a cacho. Voy, pero ¿entendés? Llego a la universidad solo. No hay nadie, ni quiero abrir las tiendas a veces. Y yo llego allá. Esa no es mi actitud realmente, pero es, a ver qué va a pasar. Y siempre sucede algo. Algo como que... Por estar siempre en ese horario, generé una cierta energía en todos mis profesores de este tipo tan dedicado como quiere realmente concluir su semestre. El jefe, a los que les toca ir, hay profes que les hacía de paro, les toca ir a sentarse. Entonces, como no hay nada que hacer, todo el que pasa es objeto de estudio, ¿no? Ah, mira, ahí llegó otra vez, ve otra vez. Llegó. Entonces ya me empiezan a decir, pero les voy a decir la verdad, una profesora, ojalá esté viendo, me preguntó, oíme, ¿y vos? Para comer, ¿qué haces? Es como, estás grandecito ya y estás viniendo todos los días a la universidad. ¿Y vos con qué? ¿Ah? ¿Ah? De ese tamaño las intervenciones de mis profes, como,
pero vos por qué venís tanto, incluyendo a quién, al jefe de la facultad, al vicedecano, a toda la facultad, porque es que uno pasa por un corredorcito muy pequeño. Y eso afortunadamente propició que se genere una sensación que es real, además no es que es mentira, que tengo el deseo de concluir mi semestre y tengo el interés de seguir avanzando en los temas. Entonces todos los profesores dijeron, listo, no hay ningún... Y el vicedecano, el jefe de facultad me propone, hagamos una cosa. Nosotros tenemos unos casos exclusivos para las personas que son de intercambio, para los que ya se van a graduar ese semestre, que cuando entramos en paro no les podemos hacer perder el impulso que llevan y les valemos sus materias. A usted lo consideraríamos un caso especial y le valemos su semestre si los profesores todos acuerdan en enviarle los trabajos y que usted se los envíe a ellos y ellos de tiempo de ellos se lo califiquen. Todos dijeron que sí. Es decir, yo este semestre me gradúo, no me gradúo porque la graduación implica más, ay, qué fallido, la graduación me lleva hasta el próximo año, pero este semestre lo logro concluir y me valen todas las materias, es que cogí 6 materias, y todos los profesores me dijeron, listo, de una, claro que sí, ya de hecho he enviado la gran mayoría de los trabajos, de aquí cuando concluya esta conversación iré a hacer el otro trabajito que me está faltando, y todos dijeron que sí. Entonces uno se pregunta, dependí de en la universidad pública, o sea, aquí tengo compañeros que no van a poder concluir su semestre, lo siento mis amigos, yo sí. Lo que te estoy con ese ejemplo, lo que te quiero señalar es, no depende de si se puede o no se puede, de si tengo o no tengo, de si sé o no sé, de si creo o no creo, depende de una sola cuestión, de su direccionabilidad al respecto, pero usted no se puede dirigir sin haber primero visto contra qué chocó. Como acto mega conclusivo, esta cuestión. Es que estoy ahí yo, estoy rezando, ¿no? Está haciendo eso que dice ahí. Esa es una foto que me tomaron muy casualmente en un torneo llamado Torneo Eterna Primavera, un torneo de Ultimate. Y ese es el momento previo a un partido trascendental en mi vida. Y es que Colombia nunca le había ganado a Estados Unidos. Son muy buenos, lo siento. En nuestro deporte, Estados Unidos inventó el deporte por allá en los 70. Y acá Colombia llegó en el 2000. Allá hay 4 a 5 millones de jugadores de Ultimate Frisbee, acá somos, no sé, 3.000. Es decir, contra todos los rivales del mundo nos habíamos podido enfrentar a carta cabal, ganar incluso, y también en las categorías juveniles. Pero en la categoría élite, ganar a Estados Unidos era toda una odisea. Bueno, en ese torneo, la selección de Estados Unidos trajo a su equipo a Medellín, una maravilla hermosa, porque eso hace de nuestra ciudad un intercambio cultural cada vez más hermoso, y yo tenía la única oportunidad de ganar ese partido. No la única, pero para mí en ese momento la única. Ese es el momento previo. Y vos dirás, ¿qué estaba haciendo el entrenador? Normalmente usted se imagina el coach ahí en los camerinos. Entonces vamos a... Y todo el mundo sale. Sí, vamos a ganarles. Muy fútbol americano. Pero no. Yo en ese momento estaba haciendo eso. ¿Qué? Reiniciando el sistema. Con un ejercicio, con un articulador mental que se llama respiro. Yo lo nombré así, un respiro, aprovechando eso que he aprendido en la escuela y que he aprendido, además de eso que transmite la escuela, de una persona que transmitió eso en un entonces llamado Jacques Lacan, que cada uno, eso es un ejercicio que hacen nuestros deportistas muy chévere, eso cree uno, ¿no? Eso es lo que ellos hacen. Bueno, y es reiniciar el sistema, y es... dividido en 3 momentos. Entienda, no es normal que el ser humano haga estas 3 cosas. Normalmente hay gente que, ahí quedó como corridito, pero dice, instante para ver. Ante una situación, permítase, un instante para ver, un tiempo para comprender y un momento para concluir. No estamos habituados a esas 3 cosas, estamos habituados a ver. La que, te equivocas, la que siempre ve la falla, la que siempre, no, si usted no vino, solo ven. Hay gente que solo ve. Pero no se toma el tiempo de comprender y mucho menos de concluir. Hay gente que se la pasa comprendiendo, porque sí, las comprensiones son mega estructurados, pero no ven en la realidad y les cuesta mucho realmente generar conclusiones al respecto. Y hay gente que se la pasa es conclusiva. Ni ve ni comprende. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Pero han visto que en la calle una vez se encuentra con cierta gente que maneja carro. Como que no se da el tiempo de entender. Yo alguna vez le ponía este ejemplo a alguien y era, ¿has visto el que va manejando y se le van a medir y se acelera y acelera y acelera y donde se le esté muriendo la mamá en el carro del lado?
haría lo mismo. O sea, donde vea que el del lado tiene afán porque lleva a su mamá y comprenda que esa señora se va a morir, te lo juro que para y se pone la gente de tránsito. Pero como no, se la pasa concluyendo. Es decir, al ser humano le cuesta mucho hacer esos tres pasos. Entonces nosotros en el deporte lo que hacemos es que jugando, cuando salimos de un punto, así se llama, ¿qué vi? ¿Qué comprendí en esa situación? Ahora, ¿qué conclusión al respecto tomo? Ese proceso lo llamamos respiro. Yo lo hemos aplicado mucho en el deporte, pero también en la vida cotidiana. Y esa es la propuesta que yo le tengo. Y con eso concluimos la charla. Y es, ¿por qué se la pregunta? ¿Cuál es la tarea para la casa? ¿Ahora qué hago? Muy lindo, reset, restart, no sé qué, pero ¿qué hago? Te voy a explicar. Ante cada situación de tu vida, deberías considerar que la estás reiniciando. Aunque parezca, no hay cuestiones tan nuevas. A veces las hay. No sé, un día decidiste el matrimonio. Bueno, algo nuevo va a entrar en tu vida. Pero aún así, yo haría este ejercicio. Y yo veo primero, ¿y qué comprendo? ¿Por qué voy a casarme, por ejemplo? O sea, ¿por qué voy a pasar del estado anterior? Es decir, esto sirve cuando llegas a un estado en el que te toca reiniciar, o cuando venís de otro estado y vas a reiniciar en otro estado. Venís del noviazgo y ahora vas a reiniciar con tu pareja el matrimonio. Y valdría la pena que consideraras qué funcionó en el noviazgo, qué no funcionó. Porque para el paso que vas, eso será prerrogativo y tendrías que haber resuelto lo no funcional en ese estado anterior. Pero si estás en un estado en el que estás rebotando, llámese ir a trabajar todos los días, pues deberías pensar, pues te imaginas que uno pensara así, bueno, hoy es martes. A ver, uno, ¿cuál es mi resultado hoy? En el trabajo, en lo que voy a hacer hoy. Así sea la cosa más rutinaria, así yo, para decir una cosa que yo creo que no tiene escapatoria, así yo sea la señora que recibe la plata de los peajes. ¿Han visto una señora que trabaja en un peaje? Yo no puedo entender una cosa más rutinaria que yo estar parado en una casetica con un computador al frente, 11.700. 11.700. Uno diría, ¿qué posibilidad tiene ese pobre humano de cambiar su vida, de reiniciar cada vez? Sí la hay. Sí la hay. Hay gente que vos te encontrás y vos decís, este tipo está haciendo hoy algo distinto a lo de ayer, no sé qué. Pero el que te encontrás, me pasó en la universidad, que venía saliendo caminando, y un tipo de los de semáforo me dijo, ¡hey! ¿Qué más, hermano? ¿Bien o qué? Bien. Mauricio, hermano, yo soy el que cambié aquí en este semáforo. Estoy vendiendo los pastelitos más buenos, hermano. Uf, hoy me quedaron un poquito más duros, pero son más buenos. Yo me imagino, ¿tenés tiempo? No. No, no tengo tiempo. ¿Sí tenés? Bueno, tienes el pastelito. no. Bueno, pero ya sabes, yo estoy acá. Hágale, papá. ¿Listo, hermano? Bien. Y yo dije, este le va a decir lo mismo a la que sigue. Entonces yo me fui ahí como, a ver. Y a la otra la abordó también, pero con otro tema. Buenas, ¿cómo me le va? O sea, no es que no es el tipo del discurso falso, sino el tipo que está en cada cliente que se encontraba reiniciando su discurso. ¿Qué dije bien? ¿Qué dije mal? Así lo leí yo. Puede que no, pero así lo leí yo. Y es poniéndole siempre un reinicio a la situación. Pero reiniciar significa, como teníamos en ese grafo que les puse ahorita, volver atrás, considerar que no, y entonces ahora que sí. Pero entiende, si lo puedes hacer en cada situación de tu vida, hágalo hoy una vez. Pero hoy una vez, al menos una vez, que en alguna situación usted se tome el tiempo, de en vez de reaccionar, de una, ver. Ahorita cuando, no sé, cuando vayas a pagar, ¡ay! Dejé el ficho. Tengo que ir a comprar. Lo que sea que vayas a hacer, veo. A ver, espérate. ¿Qué pasa que dejé el ficho? Como yo, que tengo concierto ahorita en la tarde, vamos a cantar Carmina Burana, una mega obra de 300 músicos en el curso de la Universidad Antioquia. Y cuando venía bajando decía, o sea, ya tenía en mi cabeza, en algo la cagué. Cuando solo me dejé, hasta la mitad del viaje, dejé la partitura. La cosa que uno lee para cantar, la dejé en Santa Elena, a una hora, entonces no me podía devolver porque entonces no llegaba acá, ¿entendés? Ya yo pero tenía el diagrama claro, yo sé que en algo estoy faltando. ¿Por qué? Porque es que esa cuestión de reiniciar es, o sea, no te creas que porque una vez reiniciaste el computador ya lo libraste de virus por siempre. Es una cuestión que tenés que estar revisando constantemente en vos. Y te vas a dar cuenta que siempre chocas contra lo mismo, en diferentes maneras. Son manifestaciones diferentes, pero siempre se choca contra la misma piedra. A veces parece una piedra, un balón, una estaca, un palo, pero siempre se choca contra lo mismo. Entonces, yo te propongo que al menos hoy, al menos una vez, pongas, bueno, voy a hacer tal situación y ahí voy a reiniciar. Pues te la encontrás.
considerémoslo en principio en cuestiones no anticipables. Uno lo puede hacer anticipando, bueno, voy a hacer tal cosa, desde ya empieza a rendir. Pero cuando te encontres con algo, afortunadamente la vida está llena de problemas. Alguno te va a llegar, alguno, chiquito. Cuando te llegue, instante para ver. Comprendo. ¿Qué comprendo de esa situación? Y momento, instante para ver, tiempo para comprender y momento para concluir. Con una absoluta y muy profunda necesidad. ¿Cuál? En el momento de comprender, comprenda. Un momento, muchas gracias a todos.